No, como digo siempre, gracias por la entrevista. Como digo siempre, es que siempre me he preparado para esto y digo, mientras el equipo me necesite aquí, seguiré trabajando y tratando de ayudar al equipo lo que más me necesita. Vimos una recta fuerte, incluso sacando de out con lanzamiento rompiente, abriéndole incluso a un bateador el primer lanzamiento, un lanzamiento rompiente. ¿Eso es la nueva mecánica o...? No, siempre acudo a mi mejor lanzamiento, o sea, el mejor lanzamiento a la recta y siempre acudo a ella y digo, me dan o saco el lado como quiera. Siempre he trabajado fuerte para eso, para mantener mi recta siempre confortable. ¿Tú crees que con ese nuevo respiro que tienes tú en tu carrera podría finalmente lograr lo que siempre ha buscado, una estabilidad en el béisbol grande? Sí. He trabajado para eso, para lograr lo que quiero en el béisbol grande y tratar de volver otra vez. A pesar de bastante trompiezo que he tenido y mantenerme. ¿Y la salud cómo está? La salud está bien, gracias a Dios, y ahora con estos nuevos trenes que tengo aquí, que me ayudan bastante, los coaches son muy buenos y un par de compañeros veteranos que hay aquí me han ayudado bastante desde que llegué el primer día a los campos de entrenamiento y trataré de seguir trabajando fuerte como estoy ahora. Y en cuanto a lo que es tu mecánica de lanzar, puede decirse que Brazovan ya tiene una nueva forma de lanzar que le podría garantizar su salud. Sí, ya tengo buena forma de lanzar ahora y me ha ayudado bastante. A pesar de que tengo que botar un par de libras todavía, tengo que seguir trabajando con mi peso, que con mi peso estuve un poquito fuera del béisbol y seguir ahí hasta bajarlo.